Es que llena de contenidos. Vamos a hablar de cómo la integración de la movilidad eléctrica, que además se ha comentado en sesiones anteriores y se hablaba un poco como un reto, ¿no? Porque se ha mencionado en varias ocasiones esos 5 millones de vehículos eléctricos que se mencionan en el PNIEC. Pero con esta mesa y los participantes que ahora les vamos a presentar, lo que queremos es complementar todo lo que se ha dicho para hacer ver que esa integración de la movilidad eléctrica en el mercado, tanto de la generación como de la gestión de la demanda, como del almacenamiento, aprovechando las oportunidades que nos brinda el autoconsumo, nos va a facilitar llegar a ese sistema eléctrico, pues como se titula la jornada, flexible, sostenible y eficiente, ¿no? Eso requerirá que se desarrolle pues, tanto la bidireccionalidad como la recarga inteligente, como que se alcance un volumen de vehículos eléctricos suficiente como para poder, dijésemos, actuar, ¿no? Utilizarlo como herramienta. Bien, dicho esto, contamos en la mesa con el punto de vista de distintas empresas y con distintos enfoques. Contamos con el operador del sistema, con Red Eléctrica, con Susana Bañares, que es la jefa del departamento de Gestión de la Demanda y de Redes Inteligentes, con lo cual más apropiado no podría ser. También contamos con el punto de vista de un fabricante de vehículos, como puede ser Nissan, que además es la marca que más ha trabajado hasta ahora y por eso nos va a contar los proyectos que han llevado a cabo en temas tanto de bidireccionalidad como en temas de utilización de baterías de segunda vida. También muy importante el punto de vista de un operador de infraestructura, porque todos aludimos muchas veces cuando decimos ¿qué problemas tiene el vehículo eléctrico? El despliegue de la recarga. Y la verdad es que el despliegue de esa recarga inteligente va a ser una de las piezas clave, ¿no?, para toda esta integración de la movilidad eléctrica en el sistema eléctrico. Y por último, aunque realmente está al final, pero al principio, porque la investigación es fundamental y el avance tecnológico en todo esto es fundamental, está Cristina Corchero, que trabaja en el IREC y es jefa de Sistemas Analíticos de Energía. Y bueno, como luego ya nos contará ella, incluso ha liderado un proyecto para profundizar en todo lo que es el Vehicle to X, que puede ser vehículo al hogar o a la red. Entonces, vamos a empezar con una visión de cada uno y luego, si hay suerte y nos da tiempo, hacemos unas preguntas. Susana, vosotros, como operador del sistema, vuestra visión. Perfecto. Muchísimas gracias, Isabel, por la oportunidad de aportar nuestro punto de vista como operador del sistema. Creo que tengo unas transparencias, a ver si las puedo... Espera. No sé si había quedado... Aquí está. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quería aportar es que desde Red Eléctrica estamos viendo el... Perdón. Es que es muy sensible. Es muy sensible, sí. Aquí. Bueno, desde Red Eléctrica estamos viendo el vehículo eléctrico como una oportunidad. Una oportunidad desde distintas perspectivas, desde luego desde la perspectiva energética, desde la perspectiva industrial. Pero yo quería poner el foco en esa oportunidad medioambiental que representa la tecnología de la movilidad eléctrica y cómo con una única tecnología podemos impactar muy fuertemente en el sector transporte, que es el principal sector emisor de gases de efecto invernadero, que representa un 27%. La movilidad eléctrica ya está presente en el transporte por ferrocarril, donde prácticamente hemos alcanzado el 100% de electrificación, y en el transporte por carretera, que es esa parte que es mayoritaria en esas emisiones de gases de efecto invernadero, yo me atrevo a decir que la presencia ya empieza a ser muy relevante y estoy bastante esperanzada con las cifras que hemos conocido hace un par de días de matriculaciones de enero, que espero que realmente sea realmente la senda que vayamos viendo durante todo el año 2020. Eso es lo que realmente necesitamos para conseguir que la movilidad eléctrica sea, que este sea el año de la disrupción. Desde la perspectiva del sector eléctrico, la cifra es 28,5 gramos de CO2 por kilómetro. Yo decía que la movilidad eléctrica puede impactar muy fuertemente en el sector transporte porque la mera sustitución de un vehículo de combustión
por un vehículo eléctrico disminuye a más de una cuarta parte las emisiones por kilómetro que estamos realizando y elimina completamente las emisiones directas en el centro de las ciudades, que también tiene otros beneficios medioambientales por otros gases que afectan a la salud. La cifra decía que es 28,5 gramos de CO2 por kilómetro. Esa es la media que emitió un vehículo que durante el año 2018 tuvo por combustible el combustible eléctrico. Creo que todos, y seguro que hoy se ha mencionado también, tenemos en mente esa cifra de 95 gramos de CO2 por kilómetro, que es el límite que establece la Unión Europea para las ventas de los vehículos nuevos a los fabricantes. Incluso con esa cifra, que es mejor que la que tenemos del parque automovilístico actual, pues yo creo que podemos decir que el combustible eléctrico es un combustible medioambientalmente muy competitivo para los efectos de la descarbonización. Bueno, y esta cifra de 28,5 gramos de CO2 por kilómetro es así porque el sector eléctrico ha iniciado desde hace más de una década una profunda transformación que tiene que ver con la integración de las energías renovables. En el año 2018 alcanzamos el 40% de energía renovable en la península, el valor máximo que hemos alcanzado en media anual hasta el momento. Este ha sido el valor que nos ha llevado a estas emisiones de 28,5 gramos de CO2 por kilómetro, pero es que tenemos previsto que en la próxima década el porcentaje de energías renovables en el sistema eléctrico será del 74% y en el año 2050 el 100% de la producción de electricidad ya habrá sido descarbonizada. Bueno, la integración de las energías renovables en el sistema eléctrico está suponiendo una importante transformación de la manera en la que estamos operando el sistema eléctrico, porque tenemos que acompasar la variabilidad de estas fuentes de energía renovables que dependen de la meteorología, dependen del viento, dependen del sol, y además estos son escenarios que van cambiando incluso dentro de la hora, con lo cual nos llevan a para conseguir que en España tengamos la electricidad que nuestra sociedad está demandando, necesitamos otros elementos de flexibilidad, de los cuales he hablado durante toda la jornada del día de hoy, el almacenamiento, las interconexiones, por supuesto también el autoconsumo, la flexibilidad que puede aportar la gestión de la demanda. Necesitamos esos elementos para compasar y hacer frente a esa variabilidad de la energía renovable. Y respondiendo a tu pregunta, en el sector eléctrico vemos también un beneficio adicional en el vehículo eléctrico porque los vehículos eléctricos, es la movilidad eléctrica por carretera, tienen la ventaja de que es muy flexible, que los usuarios pueden decidir el momento en el que esos vehículos se conectan al sistema eléctrico para la recarga y además este acto de consumo puede programarse a determinados momentos, por ejemplo, cuando los precios sean más bajos, que suelen estar relacionados con producción renovable que es más elevada también, o en otros momentos del futuro donde probablemente pues encontremos una energía solar determinada. En el patrón diario de consumo de nuestra sociedad tenemos lo que llamamos la V del Valle de la Demanda, las horas nocturnas tienen un consumo muy inferior y por tanto la carga del vehículo eléctrico que tiene su carga natural cuando está estacionado y coincide en gran medida con estas horas, pues hace que la recarga del vehículo eléctrico durante estas horas sea muy eficiente para el aplanamiento de la curva de la demanda, pero además es que son en estas horas de baja demanda donde nos vamos a encontrar en primera instancia mayor presencia de energía renovable que quizá no vamos a ser capaces de integrar en el sistema si no nos dotamos de esos elementos de flexibilidad, ¿no? Entonces, por tanto, el vehículo eléctrico, estamos esperando, lógicamente, unos despliegues mayores que los que tenemos a día de hoy para que este efecto pueda materializarse, nos parece un elemento fundamental. No está exento de retos, porque entendemos que la infraestructura numéricamente tiene que ir desarrollándose conforme vaya también incrementándose el número de vehículos eléctricos. Y lo que sí que es muy importante para que puedan materializarse estas ventajas de la flexibilidad que puede aportar el vehículo eléctrico es que las infraestructuras de recarga sean infraestructuras de recarga inteligente. Es decir, que tengamos unos puntos de recarga que estén conectados con los centros de control de los operadores, que seamos capaces de ver qué es lo que está pasando en esos puntos, que seamos capaces de programarlos y, por qué no,
incluso conseguir que esos cargadores puedan, por ejemplo, ¿por qué no?, pues ser sensibles a la frecuencia y también actuar de manera ya no solo programada, sino cuando el vehículo está conectado, que pueda también interactuar con el propio sistema eléctrico, ¿no? Nosotros, en los retos de corto plazo, nos parece fundamental la red eléctrica, la interoperabilidad, es decir, que los usuarios puedan ir generando una confianza en no solo que existe una infraestructura de recarga, sino que se puede acceder a esa infraestructura de recarga de una manera sencilla y de que van a poder realizar la recarga en el territorio español e incluso el europeo cuando lo necesiten de una manera sencilla, sin tener que tener esquemas muy complejos o muchísimas tarjetas y muchísimas claves para conseguirlo. Creemos que sigue siendo clave la información pública de la existencia de esa infraestructura de recarga. De todos estos aspectos, desde hace ya más de una década, hemos tenido la suerte de establecer colaboraciones con los principales operadores de movilidad en España. Ibil es uno de ellos, Chechu, también con GIC, también con FENIE y con la infraestructura de recarga del Govern Balear, que es muy amplia en todas las islas, para ir trabajando sobre estos retos en proyectos pues, como pueda ser CECOVEL o una iniciativa más reciente de hacer públicos los puntos de recarga inteligente públicos de estos operadores con los que trabajamos. Como digo, nos estamos preparando para estos escenarios porque el número de vehículos a día de hoy no nos permite decir que tenemos una flexibilidad que el vehículo eléctrico está aportando. Y sin embargo, esas posibilidades, desde la perspectiva regulatoria, son bastante cercanas, porque en los próximos meses, de esto hemos hablado también hoy aquí, Red Eléctrica va a abrir a la participación de la demanda los mercados de balance que estamos gestionando para equilibrar el sistema. Y aunque es cierto que todavía hay retos importantes en esas posibilidades futuras de que el vehículo eléctrico ceda electricidad a la red, lo que es el vehicle to grid, del seguro que Juan Luis nos va a hablar después, aunque hay todavía algunas barreras tecnológicas, sin embargo, regulatoriamente esa posibilidad se va a arbitrar ya, lo cual resulta fundamental para ver realmente si esa flexibilidad de la demanda está aflorando o qué es lo que está pasando. Y bueno, por último, en esta intervención inicial, pues mencionar que los usuarios de los vehículos eléctricos son, me atrevo a decir que junto con los autoconsumidores, los primeros consumidores eléctricos realmente empoderados. Los usuarios que están conduciendo un vehículo eléctrico pueden consumir casi tanta electricidad para sus necesidades de desplazamiento, para el vehículo eléctrico, que lo que están consumiendo en sus hogares. Con lo cual, podemos decir que el 50% de la demanda energética es gestionable de partida. Y bueno, creemos que debemos de centrar todos los actores que formamos parte del ecosistema de la movilidad eléctrica, pues ir centrando nuestras actuaciones, ir desarrollando nuestras propuestas de valor, sin olvidar que tenemos que hacer también la recarga sencilla para los usuarios de vehículo eléctrico y esa será la única manera de realmente promoverla. Muy bien, muchas gracias, Susana. La verdad es que me quedo, aunque no puedo resumir todo, pero solo un mensaje. Red Eléctrica, como operador del sistema, estáis preparados. Has mencionado CECOVEL, es decir, estáis preparados para cuando el volumen de vehículos sea mayor y además lo veis muy útil para los servicios de ajuste, ¿no? Esa flexibilidad que se ha hablado también durante toda la jornada, ¿no? Esa necesidad de servicios de ajuste y de balance ante una generación renovable cada vez en alza, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora al punto de vista de un fabricante de vehículos como es Nissan, pero que tiene ya muchas experiencias y que nos va a contar ahora Juan Luis lo que han avanzado, aunque también en otros países, creo. Con lo cual, si luego nos puedes decir también por qué en otros países y aquí todavía no. Bueno, a ver si tengo una pequeña presentación. Vamos, son... Ay. Espero más que nada hitos. Bueno, antes de nada empezar, por supuesto, por agradecer, Isabel, la invitación a estar presentes en esta mesa redonda. Efectivamente, Nissan, desde el principio, sabéis que arrancó este tema del vehículo eléctrico ya y puso un vehículo en el mercado hace más de 10 años. Y desde el principio Nissan consideró que el vehículo eléctrico es más que un vehículo. No solamente es un instrumento para la movilidad con una serie de ventajas como las que ha resaltado ahora Susana.
medioambientales, energética. Yo siempre he defendido que el vehículo eléctrico es un proyecto energético más que medioambiental, pero en fin, ahora se lleva más lo del tema medioambiental. Pero en definitiva creíamos que el vehículo eléctrico tiene otra serie de elementos, además de esta serie de ventajas energéticas y ambientales, ¿no? Nissan todo esto lo enfoca dentro de una estrategia que en mi casa conocemos como Nissan Intelligence Mobility, que de alguna manera recoge una serie de pilares claves. Uno es el concepto de ecosistema eléctrico, ligado obviamente al concepto de sostenibilidad. Otro, sin duda alguna, es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la conectividad. Es decir, todo esto, en definitiva, se tiene que hacer en un entorno conectado, en un entorno, yo diría, hiperconectado. Y luego, el tercer pilar, que no hace más que salir a lo largo de todas las ponencias, que es el cliente en el centro, ¿no? En el centro de todo ese esquema, ¿no? Para nosotros son los tres pilares que, en definitiva, nos permiten hacer eso. ¿Qué es el ecosistema eléctrico dentro de Nissan? Pues algo que agrupa diferentes conceptos. Dice, el primero, el vehículo eléctrico, claro. Si no hay vehículo eléctrico, pues difícilmente vamos a poder, de alguna manera, poner encima de la mesa el desarrollo de este ecosistema de movilidad. Pero fuera de eso, hay otra serie de conceptos. El concepto de acumulación de energía, que ahora veréis algunos proyectos que ya hemos puesto en marcha, tanto pequeños como masivos, en gran escala. Conceptos ligados a los servicios de red, conceptos como, por ejemplo, la puesta a disposición de incluso paneles solares marca Nissan, donde tú ya le vas al cliente con todo el paquete desde el punto de vista energético. Los partenariados son fundamentales, porque aquí entran en juego las figuras que hemos visto anteriormente. ¿Será el agregador? ¿Será al final el comercializador? No sé quién será, pero de alguna manera le tienes que dar también esa gestión a través de esos partenariados y todos los servicios conectados. Bueno, yo simplemente, como os decía, voy a hacer una especie de flash de los hitos. Ya en el año 2016 nosotros pusimos en marcha redes que permitían que desde el propio vehículo pudiéramos incluso verter energía a la red. O sea, en definitiva, un vehículo eléctrico, yo siempre lo digo, es una batería con ruedas. La ventaja es, por un lado, que es una batería, y la segunda, que tiene ruedas. Es decir, que lo podemos mover también y que lo podemos utilizar en diferentes elementos. Entonces, en definitiva, ¿por qué no aprovechamos esa capacidad que tenemos de disponer de energía en un momento determinado? Pues para suministrar esa energía a otros servicios. Ya esto lo pusimos en funcionamiento, como digo, desde el año 2016. El segundo factor que yo destacaría, y lo decía también Isabel al principio, es ¿qué va a pasar cuando tengamos 5 millones de coches eléctricos en España? Imagínate los que tendremos por el mundo. Pero ¿qué pasa con las baterías de los vehículos que se dan de baja? O sea, una batería, como yo creo que sabréis, en un vehículo eléctrico, por debajo del 70% de capacidad de la batería nominal, pues ya se considera que no está adecuado a la movilidad. Estoy hablando de 160.000 o 200.000 kilómetros, no os asustéis, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿qué va a pasar con esa batería? Si yo puedo recuperar esa batería y utilizarla para un sistema, por ejemplo, de autoconsumo con acumulación de energía, lo que voy a tener es una importante reducción de coste, porque son baterías con un coste mucho más bajo. Esto ya lo pusimos en marcha. En este caso, esta imagen que veis aquí, se corresponde con el estadio del Amsterdam Arena, del Ajax, donde tenemos una instalación con baterías recuperadas de vehículos eléctricos, y lo que se está haciendo allí con paneles fotovoltaicos es una gestión integral de toda la energía, tanto de la instalación como también de los vecinos de alrededor, ¿eh? En ese concepto que has hablado anteriormente de... En el caso del vehicle to grid, es decir, el vehículo puede ayudar a la red, vamos a decir el vehicle to X, que después nos van a comentar, pero ¿por qué? Porque aquí no solamente tiene que ser a la red. Si yo tengo una vivienda aislada de la red, perfectamente podría utilizar también la batería de mi vehículo, primero con mis paneles fotovoltaicos para cargar la batería de mi vehículo eléctrico, pero en un momento determinado incluso la batería de mi vehículo eléctrico me puede suministrar energía a la vivienda. Este es el vehicle to home, que llamamos nosotros, pero bueno, hay variantes, vehicle to office o vehicle to load, hay un montón de variantes en lo que es la aprovechar esa batería precisamente con esa energía. Aquí simplemente destaco que ya el gobierno británico en el año 2017 puso encima de la mesa 30 millones de libras para el desarrollo de lo que es la red de cargadores bidireccionales. En el año 2018 empezamos a poner ya estos paneles a partir de baterías recicladas de vehículos eléctricos con paneles solares para poder hacer tú una gestión integral de tu propia energía.
Y como destaco también aquí, ya en el año 2018 el Nissan Leaf fue homologado por el gobierno alemán para como unidad de posibilidades de poder suministrar energía móvil. Es decir, que se reconoce ya la capacidad de que el vehículo pueda suministrar energía a la red. Y terminar simplemente pues un ejemplo muy, muy sencillo, pero nosotros tenemos mucha ilusión en esto, que son los generadores portátiles. O sea, es decir, de sustituir generadores de gasoil, o de gasolina tradicionalmente, por generadores eléctricos, que en definitiva es una batería de un vehículo recuperada. Estamos hablando de 0,9, 1 kilovatio hora, no más allá, pero que te permite pues, a una persona que necesita energía eléctrica poder acceder a esa energía eléctrica en una batería de este estilo. En definitiva, como resumen, yo siempre lo pongo, es decir, el vehículo eléctrico ha pasado de ser simplemente un instrumento de movilidad muy eficiente a algo más. Nosotros lo que consideramos que el vehículo eléctrico está más allá de lo que es simplemente un vehículo. Con todo esto que os he puesto encima de la mesa, en definitiva creemos que va a ser parte fundamental de lo que va a ser el desarrollo de las Smart Grid en el futuro, pero por supuesto también de la generación distribuida y de todo lo que va a permitir absorber esa cantidad de energías renovables que tenemos que meter en el sistema, pues es una herramienta, como ha puesto en el gráfico que siempre hemos visto desde hace 10 años, siempre usamos el mismo gráfico, Susana, pero la posibilidad de poder introducir y rellenar esa parte de la demanda de energía eléctrica a través de esquemas inteligentes, y aquí es el concepto de Smart Recharge que utilizamos nosotros. Y nada más, después cuando quieras comentamos más temas. Gracias. Muchas gracias, Juan Luis. La verdad es que también por quedarme con otro mensaje de todo lo que has dicho, creo que es muy interesante el mensaje de que el fabricante de vehículos ya no solo ofrece el vehículo, sino es un proveedor de servicios, ¿no?, que hablamos muchas veces. Y tú lo has dicho en esa transparencia, que incluso hasta los paneles, ¿no? Es decir, resulta que el fabricante de vehículo ha pasado a ser un proveedor que le facilita al cliente lo que es la utilización del vehículo eléctrico en ese sistema integrado, ¿no? Lo cual hila con la mesa anterior, ¿no?, que hablaba que el cliente no tiene por qué saber de todo. Al cliente se lo tienes que poner muy fácil, ¿no?, si queremos que todo esto siga adelante. Bien, vamos a pasar ahora. Chechu Arzuaga es el director de tecnología de Ibil y nos va a dar el punto de vista del operador de la infraestructura de recarga. Y creo que es interesante, además, Chechu, y creo que nos lo podrás comentar, cuando, por ejemplo, Susana ha hablado de esa curva de la demanda, ¿no?, con ese valle en las horas nocturnas, ¿qué ocurre si, como dice el PNIEC, tenemos una generación renovable al alza y a las 12 de la mañana tenemos un pico, ¿no?, y nos cambia esa curva de generación y cómo la adecuamos con la demanda y si el vehículo eléctrico puede ser? Sí, está bien porque cuando hablaba con Isabel, yo tenía una curva de demanda similar, ¿no? Y le comentaba a Isabel, bueno, igual no la pongo y la comentamos así, digamos, ¿no? Pues así como la has puesto tú, Susana, perfecto. No, pero muy bien porque nos da oportunidad. Nos da pie, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos, ¿no? Y en primer lugar, pues agradeceros, ¿no?, que darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros y compartir la visión de un operador de infraestructura de recarga, ¿no? Y un poco el planteamiento que nos hacíamos cuando estábamos preparando esta presentación, estos 6-7 minutillos, era qué mensaje queremos dar, ¿no? Y ese mensaje se traducía en qué estamos haciendo en IBI, lo que está haciendo un operador de infraestructura de recarga para facilitar la integración del vehículo eléctrico, o dicho de otra manera, para permitir que los usuarios del vehículo eléctrico puedan hacer uso de esa flexibilidad que, en definitiva, va a proporcionar la cantidad de energía instantánea que vamos a tener, como bien ha dicho Juan Luis, en baterías sobre ruedas, ¿no? Yo creo que ha sido esta mañana un ponente que mencionaba la cifra de casi 250 gigavatios hora de energía instantánea, ¿no? Que pues era igual de una previsión muy optimista, que vamos a tener igual en el 2030 5 millones de vehículos eléctricos, la media es de 50 kilovatios hora, incluso subiendo entre 50 y 70 kilovatios hora los fabricantes de vehículos, pero yo incluso también diría otra cifra, ¿no?, para tenerlo en mente, ¿no? Es decir, el hecho de tener, digamos, 1 millón de vehículos eléctricos con sus baterías, ¿no?, que están circulando por nuestras calles y que de repente llegan a casa para enchufarse, se van a enchufar una potencia de 3 kilovatios, 5 kilovatios, tener esa posibilidad de 5 kilovatios por 1 millón de vehículos, ya estamos hablando de 1 gigavatio, ¿no? Entonces eso sí va a proporcionar mucha flexibilidad, ¿no?
Y un poco respondiendo a la pregunta que me hacías, Isabel, pues recientemente estuvimos viendo un informe que presentaron en el Reino Unido, ¿no? Que aparecía como un ejemplo de esa gestión de flexibilidad, ¿no? Y habían hecho en una especie de sandbox también, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo funciona esto de la flexibilidad en el mundo doméstico, ¿no? Y decía, es que el vehículo eléctrico puede ser un problema. Si en el Reino Unido cierran un poquito antes que nosotros, cuando llegan a las 5 de la tarde, enchufan el vehículo eléctrico, pues ¿qué pasa con la curva? La curva, no solamente el pico, si no tuviéramos recarga inteligente, no solamente el pico pues, se mantiene, sino es que crece, ¿no? Y entonces, en ese piloto quedaba muy claro que tener la posibilidad de una recarga inteligente permitía desplazar el pico, y si encima añadíamos, como bien ha explicado Juan Luis, pues tecnologías de vehicle to grid, no solamente somos capaces de desplazar el pico, por así decirlo, sino que también somos capaces de reducirlo, ¿no? Entonces, yo sí creo que este recurso energético agregado, estas baterías sobre ruedas, creo firmemente que los operadores de infraestructura de recarga tenemos la responsabilidad de facilitar esa integración, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas tenemos ya disponibles? ¿En qué hemos estado trabajando estos últimos 9-10 años? Pues hemos estado trabajando en disponer un centro de control. Y un centro de control que sea capaz, por un lado, de integrar de forma satisfactoria infraestructura de recarga inteligente. Y aquí no hacemos distinción entre una infraestructura que podemos tener en el hogar, una infraestructura de carga rápida que podemos encontrar en nuestras ciudades o en las estaciones de servicio, unas infraestructuras de carga ultrarrápida, ¿no? Para nosotros es muy importante que seamos capaces de tener controladas, gestionadas y comunicadas en tiempo real esas infraestructuras con nuestro centro de control. Y que seamos capaces de mandarles mensajes en los cuales esa infraestructura pueda comunicarse con los vehículos para modificar, modular la potencia que es capaz de recibir de la red, ¿no? Otro aspecto muy importante, obviamente, es la comunicación con los usuarios. La comunicación con los usuarios a veces pues, que quizás lo estamos haciendo muy orientado a pues, kilovatios hora, ¿no? Y esto es lo que cuesta el kilovatio hora, ¿no? Quizás tenemos que empezar a pensar que los usuarios del kilovatio hora, como bien han dicho en presentaciones anteriores, pues igual les da igual. Lo que quieren los usuarios es que a las 8 de la mañana su vehículo esté cargado. Que tú me des más o menos potencia, bueno, mientras sea barato, perfecto. Pero yo lo que necesito es que el vehículo esté cargado o tenga un determinado nivel de carga porque ese día voy a hacer pues, un trayecto que fuese X, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que empezar a pensar así y tener una comunicación muy, por así decirlo, en tiempo real con los usuarios. Cosa que ya tenemos las herramientas y la tecnología, ¿no? Y dejo para el final, no porque sea poco importante, sino todo lo contrario, que estos centros de control tienen que tener comunicaciones en tiempo real con el operador del sistema, que es algo que llevamos haciendo desde hace bastante tiempo. Le estamos proporcionando información, lo que se llama tantos datos estáticos, como pues, que tienen que ver con ese mapa de puntos de recarga, como datos dinámicos que tienen que ver con cuál es la energía que estamos entregando en tiempo real, pero también con otros agentes que en un futuro, como puede ser los NAPs, los National Access Point, que son unas figuras de la DGT de tráfico, donde les mandaremos información de los puntos de recarga para que puedan desplegar plataformas Open Data y que otros se puedan beneficiar de esos datos, ¿no? Y aquí faltan también algunas interfaces. Hemos hablado en la anterior sesión de los mercados locales. ¿Por qué no los operadores de infraestructura con esta agrupación que tienen de vehículos eléctricos que cargan en sus instalaciones pues pueden proporcionar también servicios de flexibilidad en esos mercados locales, ¿no? Yo creo que los operadores tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es que tenemos que decidir muy bien qué tipo de infraestructura de recarga debemos poner en nuestras instalaciones. Susana lo ha comentado como un reto, diciendo que es importante que la infraestructura de recarga pues sea inteligente, ¿no? Entonces, vamos a traducir aquí, desde nuestro punto de vista, qué es eso de ser inteligente, ¿no? En primer lugar, para nosotros es importante la medida, que podamos registrar toda la energía que se intercambia la red con los vehículos, ¿no? Y en ambas direcciones, ¿no? Porque no estamos hablando de que sea una tecnología muy complicada tener un contador bidireccional. Existe desde hace bastantes años, ¿no? En segundo lugar, hemos de ser capaces de programar remotamente las operaciones de recarga.
y pensando que no solamente el operador del sistema, puede haber elementos como la inteligencia artificial o el propio usuario puede querer programar en un momento dado cuando quiera hacer la recarga, ¿no? Porque quizás en esa regla que pongamos de, oye, mira, yo quiero recargar todos los días a partir de las 2 de la mañana, pero quizás algún día algún usuario puede decir, oye, mira, es que yo mañana tengo que salir de viaje pronto a las 6 de la mañana, entonces quiero iniciar la recarga un poco antes, ¿no? Es decir, tenemos que darle posibilidad al usuario, como bien se ha dicho en el anterior panel, mandando señales de precio adecuadas, ¿no? Porque igual esa decisión pues tiene un coste, ¿no? Gestionar en tiempo real la potencia demandada por los vehículos. La tecnología está allá. Nuestros puntos de recarga hablan en tiempo real con los vehículos y saben qué potencia están demandando en cada momento, ¿no? Intercambiar la información entre el centro de control y los terminales de recarga, y aquí añadiría entre el centro de control y los diferentes agentes con los que vamos a establecer pues acuerdos de o para el envío de datos o para ejecutar otro tipo de contratos en el caso de acceder a los mercados locales de flexibilidad, ¿no? Y finalmente he puesto soportar V2G porque sí creo que a veces tendemos a pensar que flexibilidad solamente es V2G y yo creo que con las actuales prestaciones, las actuales capacidades que ya tenemos, en tanto en la infraestructura de recarga como en los centros de control, podemos hacer ya muchas cosas de flexibilidad. Obviamente, el V2G es el que nos va a permitir también dar un paso más allá y por, como os he dicho al principio, pues esa curva de carga, en lugar de estar desplazar el pico, vamos a ser capaces de disminuirlo, ¿no? Como conclusión, yo creo que los operadores de infraestructura de recarga, pues en cierta medida tenemos una responsabilidad en las decisiones que tomemos en cuanto a nuestros centros de control y las tecnologías por las que apostemos para la infraestructura de recarga, que dependiendo de esas decisiones que tomemos, seremos capaces de habilitar a los usuarios para que realmente puedan participar en esa flexibilidad que puede proporcionar el vehículo eléctrico al sistema. Muchas gracias, Chechu. La verdad es que de todo lo que has dicho creo que me quedo con el interés que tiene que los operadores de infraestructura, con el centro de control y la gestión de esos datos y de esa información que tenéis, pues podáis jugar ese papel para dar flexibilidad luego al sistema, ¿no? Sí. Cuando se regule esa figura del agregador, pues realmente podríais... Sí, yo creo que en el momento que haya una penetración como la que estamos preveyendo en los próximos más años volumen, del vehículo, a nivel de volumen del vehículo eléctrico, pues es una... Es un recurso energético que yo creo que de la mano de los usuarios pues estamos ahí para ayudar. Sí, que de manera natural saldrá ese servicio, efectivamente. Pues muchas gracias. Damos paso ahora a Cristina Corchero, de IREC, un instituto de investigación, que además hemos querido contar con ella porque en el grupo que tenemos en el marco de la Agencia Internacional de la Energía, un grupo en el que estamos muchos países, un grupo de técnicos, ellos han liderado un estudio sobre el vehicle to X. Entonces, realmente, pues han estudiado en detalle toda esta casuística y creo que nos puede aportar pues esta visión, ¿no? Muy objetiva y desde el punto de vista de un centro de investigación. Cristina. Gracias. Pues en primer lugar, dar las gracias a IDAE por la oportunidad de estar hoy aquí explicando, como Isabel introducía, el resultado de los últimos años. Como Isabel ha introducido, trabajamos en la Agencia Internacional de la Energía, en un grupo de trabajo sobre vehículo eléctrico híbrido, donde, bueno, de la mano de IDAE, IREC ha liderado los últimos 5 años la tarea de Vehicle to Grid. En esta tarea participaban 12 países diferentes, desde Corea, Estados Unidos, Canadá y unos cuantos países europeos. La liderábamos nosotros y lo que hemos hecho fue, empezamos cuando el Vehicle to Grid era un prototipo, era una idea de cargador que estábamos ahí a ver cómo funcionaría y bueno, ha acabado justo el año pasado, en 2019, con muchas marcas produciéndolo ya de forma comercial. Y el objetivo era ver si esta tecnología tenía un sentido, ¿no? Si esta tecnología tenía un sentido, si tenía un sentido de mercado y si tenía un sentido de sistema energético, de sistema eléctrico. Un poco me ha gustado la frase que justo acababan antes, que es necesitamos el vehicle to grid o tenemos suficiente con el smart charge, ¿no? Es la recarga inteligente. Bueno, pues una de las conclusiones que, ¿no? que parece obvia, pero no lo es todavía,
es que la recarga inteligente es crucial. La recarga inteligente es obligatoria. O sea, no podemos pensar en el número de vehículos, ya no solo en España, sino internacionalmente, que vienen o que están viniendo, sin una recarga inteligente. Sí es cierto que en muchos lugares la red puede sostenerla, una recarga no inteligente, pero hay muchos otros lugares donde no. Entonces, partamos del escenario, digamos, donde no lo va a poder asumir, para entender por qué necesitamos, ¿no?, esta recarga inteligente. Al final, la diferencia o la gran diferencia es que la recarga inteligente lo que nos permite es modular la carga, pero la carga estará en el mismo sitio, mientras que el vehicle to grid además nos permite moverla a lo largo del día, cargando y descargando. Es como, digamos, la gran diferencia, ¿no? Y ahí hay como las dos curvitas que quieren ilustrar eso. Cuando decimos que la recarga inteligente es crucial, lo han introducido muy bien los ponentes anteriores, la recarga inteligente necesita ser acompañada. Necesita ser acompañada por, como muy bien acaba de introducir Ibil, de unos puntos de recarga inteligentes. Pero no solo eso, porque se ha estado diciendo, al final tenemos un conductor o un propietario del vehículo que lo que quiere es tener una cierta movilidad. Por lo tanto, necesitamos una tecnología inteligente que además sea user-friendly, o sea, que sea amigable para que ellos puedan hacer uso de esta infraestructura inteligente. Y además, los precios. Son los tres pilares. Necesitamos infraestructura, necesitamos la tecnología y necesitamos los precios. Hay en determinados países, luego os enseñaré el report donde podéis consultar el detalle, pero hay determinados países donde esto es una realidad y realmente se ve que con los tres pilares, con estos tres componentes, es cuando realmente funciona. Cuando falla alguno de estos pilares, al final dependemos del operador de carga o dependemos del mercado, o dependemos de, entonces ya el ecosistema no funciona de una forma tan, tan homogénea, digamos. ¿Y por qué el Vehicle to Grid es el siguiente paso? Bueno, el Vehicle to Grid o Vehicle to X, como decía Isabel, que es la tarea que nosotros liderábamos, era pensar no solo descargar el vehículo a la red, sino descargarlo a otras cosas. ¿Qué otras cosas? Pues descargarlo a otro vehículo, por ejemplo, el Vehicle to Vehicle, descargarlo a casa, edificio, oficina, ¿vale? Cualquier de este estilo, un servicio de este estilo, que es el Vehicle to Building o Vehicle to Home, que se conoce, y el Vehicle to Grid, que es el que ha estado más testeado y más estudiado durante los últimos años. Todas estas diferentes aplicaciones del mismo cargador, o sea, la tecnología es la misma, pero las aplicaciones son distintas, las hemos analizado una por una y hemos visto desde el punto de vista tecnológico hasta el punto de vista del mercado que tenía sentido. Una de las principales conclusiones también es que el Vehicle to Grid solo tiene sentido a través de una agregación. Es decir, podemos tener una serie de vehículos distribuidos conectados a la red, pero necesitamos que alguien se encargue de agregarlos, se encargue de mandar esas señales, recibir esa energía y gestionarla con la red. Es el habilitador de la potencialidad del Vehicle to Grid. Ahora mismo hay aproximadamente unos 50, estos datos son del 2019, pero bueno, unos 50 proyectos de Vehicle to Grid, de los cuales 25 están en Europa y 20 están en UK, porque como han presentado antes, el Reino Unido puso 30 millones de libras hace un año y medio, más o menos, para activar todos estos proyectos porque realmente ellos estaban teniendo problemas en las redes de distribución y querían ver si esta tecnología les podía ayudar. Se están testeando y tienen resultados muy interesantes que os animo a consultar. Se están testeando todas las aplicaciones de la tecnología, no solo Vehicle to Grid. Se está testeando Vehicle to Home, Vehicle to Building y se están obteniendo resultados muy interesantes. También Vehicle to Grid mediante diferentes agregadores y diferentes tecnologías e incluso hay algún proyecto que combina Vehicle to Grid con Smart Charging. Y están evaluando cuál es la potencialidad de cada uno de ellos a la hora de ayudar a la red. El ejemplo de la derecha es de Nissan y estaba diseñado antes de saber que Nissan era compañero mío de ponencia, pero estaba precisamente por lo que comentaban ellos, que es la globalidad. No pensar en el vehículo como un elemento independiente, sino pensar en el vehículo como un elemento de un sistema energético.
Este caso, este proyecto, es el proyecto GrowSmarter, es un proyecto europeo que se ha llevado a cabo en diferentes ciudades de Europa, en Estocolmo, en Colonia y en Barcelona. Y en Barcelona, una de las actividades que se hizo del proyecto de las demostraciones fue construir este piloto en el edificio de Nissan, en el edificio de oficinas central de Nissan de Barcelona. Y bueno, como os comentábamos, ¿no? es un trabajo de la Agencia Internacional de Energía y los ejemplos normalmente son el Arena de Ámsterdam. Y nos gusta ilustrar también este ejemplo que es aquí, es en Barcelona. Entonces, teníamos las baterías de segunda vida, teníamos fotovoltaica y teníamos dos puntos de recarga vehicle to grid, además de todos los puntos de recarga inteligente que ya tenían en el parking. Mediante un sistema de gestión inteligente con inteligencia artificial, con modelos de optimización, lo que se ha conseguido es aumentar el consumo de renovable, depende los resultados son de un año, o sea, depende de la estación del año, entre un 8 y un 10% de incremento en el consumo del renovable que se genera, y disminuir al final el coste de la energía de todo el sistema, ¿vale? Hablamos de todo el sistema, entre un 10 y un 15% del coste total. Entonces, lo que se ha podido demostrar es esta potencialidad y cómo el vehicle to grid ayuda a que todo el sistema pueda tener mayores beneficios. En el trabajo que hemos estado haciendo en estos 5 años, al final, una de las de lo que queríamos extraer era cuáles eran los gaps que todavía nos estaban impidiendo que el vehicle to grid fuera una realidad, ¿no? que se estuviera desarrollando de una forma comercial y potente. Aquí tenéis los 4 grupos en los que se agruparon estas conclusiones. Por resumirlo rápidamente, en hardware y software la tecnología existe, como han comentado, funciona, está más que demostrada. Ahora mismo el problema que sigue habiendo es un problema de costes, aunque con los últimos modelos que están saliendo en los últimos meses esto va bajando, va mitigándose, y al final, si hablas con los fabricantes, es un tema de mercado, es el huevo y la gallina. Creo que nunca he oído tanto esa frase como en el entorno del vehicle to grid. El tema de estándares y regulaciones es cuando nos vamos al vehicle to grid, cuando nos vamos a la red tiene unos protocolos, tiene unos códigos de red, tiene unos que al final cambian, depende de cada país. Hoy se ha hablado mucho de homogeneizar a nivel europeo, cosa que ayuda mucho a los fabricantes. Al final, el fabricante normalmente no es un fabricante local, es un fabricante global que pretende que su tecnología funcione en todos los países. Y entonces lo que se encuentran es que las diferentes regulaciones les impiden hacer un producto que pueda funcionar de una forma fácil en todos los países que son sus potenciales clientes. El modelo de negocio. El modelo de negocio está muy relacionado con todo lo que hoy se ha estado hablando, mercados locales, con comunidades, con precios dinámicos, con entrada de la demanda en los mercados energéticos. Ahora mismo el modelo de negocio funciona en sitios muy concretos, con unas características de red, con unas características de penetración de microeléctrico muy concreto. En el resto todavía están por implementar muchas medidas para que realmente haya un modelo de negocio viable detrás. Y en el caso de los usuarios, que siempre se dejan para el final, pero son los más importantes, básicamente los estudios que hemos estado haciendo se veían 2 preocupaciones claras. La primera es el coste, es decir, demuéstrame realmente que el coste de mi vehículo va a ser menor o que yo voy a recibir algo a cambio de hacer este vehicle to grid. Y por otro lado es la garantía. Esta segunda parte se está resolviendo, ya que la mayoría de los fabricantes en los nuevos vehículos ya incluyen en la garantía esta actividad, cosa que anteriormente no pasaba. Pero era la otra preocupación, ¿no? La garantía sobre todo sobre la batería, si yo hacía este ejercicio, cómo quedaba cubierto como usuario, como propietario del coche. Para todos aquellos que podáis estar interesados, publicamos el roadmap de Vehicle to Grid en el año pasado. Está disponible en la web de la IEA, o bueno, nosotros, IDAE lo tiene también. Donde todo esto está desarrollado con acciones, con planes, por países, y podéis encontrar más el detalle de todo este análisis. Y no hemos acabado aquí. La buena noticia es que seguimos de la mano de IDAE. La tarea de Vehicle to Grid acabó y acabó con una lección aprendida muy importante, que era que lo importante no era la tecnología, sino el ecosistema. Que no nos podíamos preocupar solo de que el cargador funcionara, de que el cargador tuviera un business model, que teníamos que preocuparnos desde el usuario hasta el mercado. Y la nueva tarea que iré con IDAE dentro de este mismo programa de trabajo es en Vehicle Grid Integration, es en la integración del vehículo en todo el sistema energético.
teniendo en cuenta todos los participantes o los actores de cada uno de los elementos, y espero en unos años poder presentar los resultados. Muchas gracias, Cristina. La verdad es que en ese estudio se identifican esas barreras o hacia qué es lo que habría que hacer, ¿no?, para conseguir acelerar esa integración de la movilidad eléctrica en el sistema eléctrico. Y la verdad es que, como nos ha quedado tiempo todavía para hacer alguna pregunta, justo quería desde... Es difícil, o sea, sintetizar, pero desde vuestro punto de vista, ¿no?, desde cada área de trabajo, ¿cuáles creéis que serían las principales palancas, ¿no?, que serían necesarias para acelerar, ¿no?, esta integración de la movilidad eléctrica y que, en el sistema, y que pueda facilitar esos servicios o bien de ajuste o bien de participación en el mercado de generación o de gestión de la demanda o de almacenamiento, ¿no? A vuestra primera sensación. Bueno, pues es verdad que, como dice Juan Luis, llevamos muchos años hablando de lo mismo. Es verdad que esperábamos que esto estuviera en otro momento, ¿no? Entonces, pensando en elementos que realmente pueden ser disruptivos en este momento, que pueden hacer que ese momento que todos deseamos llegue antes, pues yo diría que el primero de ellos es el coste del vehículo. El primero del coste es el vehículo. Los usuarios siguen identificando el coste de adquisición como una de las barreras para realmente tomar esa decisión. Aunque sabemos que racionalmente el vehículo eléctrico es más económico en toda la vida útil del vehículo, pero no deja de ser un desembolso inicial que es importante incluso con ayudas. Entonces, la cuestión del coste creo que es fundamental, es de cómo puede disminuir el coste de los fabricantes o incluso cómo pueden venir fabricantes de fuera de la Unión Europea y, bueno, pues que realmente puedan disrumpir el mercado y pueda... Y pues, por una parte la económica. Otros disruptores, el segundo yo mencionaría la regulación. Las regulaciones que tienen que ver con las zonas libres de emisiones pueden cambiar de manera muy significativa los vehículos eléctricos, o sea, la movilidad eléctrica. Y también regulaciones adicionales sobre los fabricantes. En tercer lugar, mencionaría las cuestiones tecnológicas que tienen que ver tanto con el vehículo, baterías con mayor autonomía y también infraestructura, es decir, otros modos de carga que a día de hoy podamos no imaginar, la recarga inalámbrica, la recarga en las vías. Y bueno, y por último, un elemento que yo tengo que reconocer que hace 10 años, Juan Luis, yo creo que no pensábamos en él, que era hasta qué punto los nuevos modelos de negocio iban a llegar a cambiar la aproximación que tenemos los usuarios a la propia movilidad eléctrica, ¿no? Hemos vivido hasta qué punto en las grandes ciudades el car sharing ha cambiado la manera en la que estamos entendiendo la movilidad, ¿no? Yo creo que eso es un cuarto elemento. El mobility as a service, sí, sí, puede impactar también fuertemente. Pues sí, claro. Isabel, sí. En este tema, por supuesto, comparto al 100% lo que ha dicho Susana. Como dices, llevábamos muchos años hablando de esto, excepto ese concepto de nueva movilidad, que no lo teníamos hace 10 años y que de repente nos lo hemos encontrado encima de la mesa. Yo creo que lo ha dicho antes Cristina, hay un elemento clave en todo el tema regulatorio. Y no porque nosotros no fabricamos solo para España, ni para el Reino Unido, ni para Alemania. Nissan fabrica para todo el mundo. Es impensable, con lo que cuesta el desarrollo de este tipo de tecnología, plantearte solamente un único mercado. Y entonces, cuando nosotros de repente, yo eso lo he trabajado con nuestro equipo de Europa, lo primero que te preguntan es, si yo quiero expandir este esquema del V2G o la utilización y reutilización de baterías, lo primero que miran es el volumen. O sea, es decir, dice, ¿dónde lo voy a hacer? Bueno, pues en un país que tengo solamente 50.000 vehículos y en el de ahí arriba tengo 250.000, pues obviamente se van a ir para allá. Entonces, el tema volumen es clave, entenderlo. Y entonces, y después, la particularidad que comentaba Cristina anteriormente, es que desde el punto de vista regulatorio del acceso a la red, cada país tiene su esquema. Y entonces, claro, te tienes que plantear que cada vez que quieres entrar a un país nuevo, tienes que empezar casi de cero a la hora del desarrollo de cualquier tipo de... Claro, te compensa cuando tienes una previsión de un volumen muy grande. Pero sí, aquí, desgraciadamente, seguimos todavía muy escasos desde el punto de vista... también de introducción de la movilidad eléctrica, vamos a tardar más en que estas aplicaciones se lleguen aquí. Es verdad que ya hay proyectos piloto que están demostrando que esto es viable,
O sea, están consiguiéndose ahorros energéticos importantes y se están consiguiendo verdaderos beneficios para el cliente, pero no son suficientes. Las señales de precio, llevamos toda la tarde aquí, se lleva hablando de señales de precio, pero esas señales se tienen que dar. Donde empezamos los primeros proyectos de V2G en Dinamarca, donde ya existían operadores, esa figura del agregador ya de alguna manera existía y te permitía, no por la energía que tú le entregas a la red, no, es la garantía de calidad que le das a la red. Te compensaba de una manera que te compensaba, eran flotas, no era el particular, eran realmente cuando tienes una flota de 15, 20 vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, al final, y tampoco pensemos que cuando vamos a llegar el coche está vacío completamente de batería. Estamos hablando de que a lo mejor ponemos a disposición del agregador un 20% de la batería, no más. Oye, si yo no voy a utilizar en coche en dos días, utiliza ese 20% para el sistema y es una ventaja. Entonces, todavía para esto queda mucho y las señales de precio son fundamentales. Y ahora mismo el tema de bajar los precios de los vehículos eléctricos y vuelve a aparecer el efecto volumen. Vuelve a aparecer el efecto volumen. Es que nosotros, aunque estemos liderando de alguna manera el desarrollo de la movilidad eléctrica con modelos que ya tienen 10 años, seguimos fabricando a lo mejor 10 veces menos que modelos térmicos. El efecto volumen no lo tenemos. Cuando consigamos ese efecto volumen, te aseguro que llegaremos a precios y ya el componente de adquisición dejará de ser un hándicap. Hombre, confiemos. Esta mañana en la sesión de apertura se hablaba de que estaba pendiente esa transposición de la directiva de mercado interior de electricidad y a ver si eso, que bueno, que viene del paquete de invierno, ¿no?, para todos los Estados miembros, conseguimos homogeneizar a nivel al menos europeo, dijésemos, esa normativa o esos accesos a la red que efectivamente impiden a veces diseñar para un solo mercado. Pues no nos olvidemos que el V2G... No sé si sabéis el origen, pero el origen fue el famoso tsunami de Japón, ¿no? Sí. Cuando de repente allí se encontraron con una situación, bueno, pues, y ellos pensaron, oye, ¿por qué no aprovechamos que vamos a tener mucho vehículo eléctrico para que en un momento, por ejemplo, de una emergencia como era esa, el vehículo pueda suministrar energía incluso al sistema? Uh-huh. Y la gente en su casa tenga electricidad cuando a lo mejor ha tenido que parar las centrales, ¿no? Sí, de hecho es curioso que el conector CHAdeMO, que es el CHAdeMO, japonés, es el primero, ¿no?, que ha facilitado esa bidireccionalidad de la recarga, ¿no? Sí, de hecho Japón es los países donde Vehicle to Home está más presente, claro, con diferencia. Sí, por necesidad. Y por ejemplificar y poner números, el proyecto que mencionaba, el de Dinamarca, con servicio de frecuencia, era un servicio de frecuencia a la red, y estaban los beneficios eran entre 120 y 150 euros vehículo mes. Sí, sí. Estaban dando una flota de 20 vehículos, una flota comercial de 20 vehículos con sus cargadores Vehicle to Grid, y como muy bien indica, por la mañana salían a hacer su servicio y a hacer el trabajo de la empresa, digamos, y se modulaba la carga, y es una de las demostraciones. Y en UK, en Reino Unido, también los valores que se están obteniendo los demostrativos que hay ahora están por ahí, más o menos. O sea, así es. A mí sí me gustaría añadir tres cosas, ¿no? Es decir, estamos hablando de la tecnología y de estos cargadores de Vehicle to Grid de 7 kilovatios, 22 kilovatios, que los ponen los hogares, ¿no? Entonces, ¿os planteáis en vuestra casa un contrato de 22 kilovatios de potencia? Es decir, yo sí creo que, y eso que la nueva circular está poniendo las bases para esa tarifa, ese periodo el nocturno, peaje, que puede ayudar mucho, ¿no? Entonces sí creo que a nivel de infraestructura de recarga, y aquí pues hombre, la cabra siempre tira al monte, ¿no? Siempre a nivel de infraestructura de recarga, para nosotros es muy importante el hecho de que los costes fijos de esa operación pues sean lo más razonables posibles, ¿no? Y esto afecta tanto a pues el despliegue que podemos hacer en el entorno privado, pensando en ese vehicle to grid, como habilitador ese vehicle to grid, y yo creo que se están dando pasos, con la circular se están dando pasos, pero también pensando en la infraestructura pública, ¿no? Luego, también habéis mencionado un poco pues el ecosistema, ¿no? Yo sí creo que la interoperabilidad, cómo nos intercambiamos los datos. Eso. Yo creo que ahora estamos empezando ya a discutir cuáles son los protocolos, qué tenemos que hacer, ¿no?, para intercambiar los datos con los diferentes agentes, y puede ser que haya agentes que están muy integrados en nuestro sector y que, pues como bien dice Susana, estamos 10 años o 5 o 10 años diciendo las mismas cosas, pero también va a necesitar nuestros datos otro tipo de agentes y otro tipo de servicios que puedan dar gente que ni tan siquiera ahora existe.
Entonces yo, y esa sería para mí una tercera clave, ¿no? Es decir, que pueda haber negocios asociados a movilidad eléctrica, asociados a esta flexibilidad, que ahora mismo no podemos ni imaginar, ¿no? Sí. Entonces yo sí creo que tenemos que ser muy flexibles también las organizaciones para tener los ojos y los oídos bien abiertos para adaptarnos, ¿no? Y por ende, pues ayudar a la administración también que se adapte, ¿no? A esos nuevos modelos de negocio, ¿no? Porque yo creo que eso, a veces la industria va por delante de la tecnología y tenemos que acompasar todos, ¿no? Pues muy bien. Bueno, dada la hora, si os parece, yo creo que podemos, además podemos concluir con un mensaje muy positivo, que no solo son todos los beneficios que se han mencionado de la integración de la movilidad eléctrica en el sistema, sino que además pueden aparecer nuevos nichos de negocio, ¿no? Nuevas oportunidades que ahora ni prevemos, con lo cual, pues bueno, es una hoja de ruta que tenemos ahí que hay que recorrer. Pues muchísimas gracias a todos por haber estado en esta mesa y gracias al público también que ha estado hasta estas horas. Gracias. Pues nada, damos paso.